Esta tarde tenemos el tema de cómo tramitar el certificado de origen digital a cargo de Michael Pérez, quien es coordinador de certificaciones de origen de la Dirección de la Unidad de Origen del MINCETUR. Hola, Michael, te cedo el pase para que puedas ya iniciar con tu presentación. Gracias. Ok, muy buenas tardes con todos los presentes. Voy a empezar a explicarles el tema del día de hoy, del seminario de cómo tramitar el certificado de origen digital. Como os indicó, cualquier pregunta, no duden en escribirlo en el chat para poderla resolver al finalizar la exposición. Como primer punto de lo que vamos a tocar, hay que entender un poco lo que es el certificado digital, ¿no? Vamos a empezar poco a poco a ir enfocando ir desde algo macro hasta llegar a lo que queremos ver, ¿no? Primero el certificado digital. Y para entender lo que es el certificado digital, hay que entender un poco a qué nos referimos con un certificado digital. Saber, a través de la historia, que el Perú en el año 2000 sacó una ley de firmas y certificados digitales. Estamos hablando de hace más de 20 años. ¿Qué buscaba esta ley? Regular la utilización de la firma electrónica, dándole validez y eficacia jurídica. Es decir, de que una firma manuscrita, es decir, una firma hecha a mano, y una firma presentada de manera electrónica sean similares, tengan la misma validez. Sin embargo, también había que entender de que cuando hablamos de una firma electrónica, estamos hablando de una firma que tiene ciertas características. Aquí hay que entender dos términos diferentes: una firma digital y un certificado digital. La firma digital es, digamos, lo que nosotros visualizamos o lo que nosotros entendemos como, digamos, el trazo, si hablamos de una firma, el trazo que hacemos de manera manual. Cuando hablamos de digital, ya no hay un trazo que hacemos hacia el documento. Una firma digital más bien es una equivalencia interna de códigos, de numeración, de validación de mi persona que se está consignando en un documento. Mientras que el certificado digital es un documento que dice Michelle Pérez, en mi caso, trabaja en la Dirección de la Unidad de Origen, ¿no? ¿Cuántos años lleva trabajando ahí? ¿Cuál es su cargo? Entonces, y tiene una clave. Entonces, mi certificado digital es como, digamos, un documento, un papel, por entenderlo de esta forma, donde aparecen ciertos datos de mi persona. Y la firma digital es cómo se va a ver o cómo se va a visualizar esta firma. Hay que entender de que esta ley, si bien fue promulgada en el año 2000, se reglamentó en el 2008 y en el 2012, recién 12 años después, se emitió el primer certificado digital a una persona jurídica. También hay que entender lo siguiente. Estos 12 años que demoró el país en avanzar, en el año 2000 éramos uno de los países pioneros dentro de América Latina en sacar este tema de firmas digitales. Para el 2012 ya otros países ya nos llevaban mucha ventaja. El país no podía ponerlo en vigencia porque no teníamos la tecnología para implementarlo. Entonces recién en el 2012 empezamos a trabajar con una tecnología que podíamos o que nos permitiera trabajar sobre estos puntos. También es importante resaltar de que a la fecha en América Latina hay países que todavía, dices, el tema de las firmas y certificados digitales recién están empezando a progresar en los diferentes sistemas que se vienen realizando. Habiendo entendido un poco lo de firma y certificado digital, vamos a entender algo sobre los acuerdos comerciales. Ustedes saben de que el Perú ha ido firmando diferentes acuerdos comerciales a través de los años. A la fecha tenemos 22 acuerdos comerciales suscritos por el Perú. Estos acuerdos comerciales, debidamente negociados entre ambas partes, en algunos casos entre Perú y el otro país, en otros entre Perú y un grupo regional como la Comunidad Andina o la Unión Europea, ¿no?, han establecido ciertas características para poder facilitar el comercio, ¿no? Facilitar el comercio de nuestras mercancías, de nuestros bienes. Y para hacer esta facilitación de comercio ha utilizado diferentes, digamos, mecánicas.
Cada acuerdo tiene su propia, digamos, forma de trabajar, pero estandarizamos estos temas o estos esquemas de certificación en tres. Tenemos, por un lado, para algunos acuerdos, lo que se llama la autocertificación, que viene a ser simplemente el esquema establecido en estos cinco acuerdos, Estados Unidos, Canadá, Corea, Australia y el CPTPP, en el cual su nombre dice auto, es decir, que el propio productor o exportador, dependiendo de lo que mencione el acuerdo comercial, pueda tramitar su certificado de origen sin necesidad de que haya una entidad que supervise o que valide la información que están emitiendo. Entonces es simplemente, digamos, una facilidad para que poder exportar a esos países sin necesidad de un tercero que valide. Esa es una autocertificación. Si vamos al otro extremo, tenemos la certificación por entidades, en el cual es lo que mayormente se da, permite que hacia estos países poder tramitar un certificado de origen, pero que sí necesita una validez, ¿no? Necesita que sea validado por por el funcionario de la entidad certificadora. En el Perú tenemos 21 entidades, las cámaras de comercio, en Lima tenemos también ADEX y la Sociedad Nacional de Industrias. Entonces, ese es otro tema importante que tenemos que ver, porque son dos formas de tramitar el certificado de origen, pero no son las únicas maneras que tenemos. Tenemos una tercera, que es la intermedia, que es el exportador autorizado. Para estos 7 acuerdos, que son el exportador autorizado, está permitido de que si yo exporto frecuentemente hacia esos destinos, hacia uno de esos destinos, y cumplo ciertos requisitos, le puedo solicitar ante el MINCETUR ser un exportador autorizado. MINCETUR evaluará mis requisitos y de cumplir con ellos, me dará una acreditación. Me acreditan como exportador autorizado. ¿Y qué permite ser acreditado como exportador autorizado? Que pueda emitir, aquí no se llaman certificados de origen, se llaman declaraciones de origen o declaraciones en factura. ¿Qué significa? Colocar una glosa o un texto en la factura comercial para poder indicar de que todas las mercancías que están declaradas o detalladas en la factura son completamente válidas y cumplen con el esquema de origen. Entonces, es importante señalar que para los diferentes acuerdos comerciales existen mecanismos de facilitación. Por un lado, la autocertificación, que permite al exportador hacerlo solo. El exportador autorizado, que permite, si yo ya he exportado frecuentemente y cumplo requisitos, acreditarme como exportador autorizado, facilitándome la tramitación y la emisión. Entonces, me está facilitando ello. Y por el otro lado, la certificación por entidad. Una certificación que necesita el visto de una entidad certificadora. Pero, ¿cuál es la importancia de ello? ¿Por qué utilizar esto para emitir un certificado o una declaración de origen? Para que mi mercancía, cuando llegue a destino, se pueda beneficiar de las preferencias arancelarias. Es decir, que mi producto, si bien, imaginemos, estamos mandando un producto por $100,000, de repente tengo que pagar entre impuestos y aranceles y otros más, $20,000 más. Por tener un acuerdo comercial, de repente ya no tengo que pagar esos 20 mil. Entonces puedo reducir el tema de esa tasa, ¿no? Puede ser el 50%, el 60%, el 80%, el 100%. Es importante saber, por eso, a dónde vamos a mandar que nuestra mercancía cumpla las reglas de origen del acuerdo al que queremos mandar, porque eso es un dato importante. Si no sabemos si nuestra mercancía es originaria, no vamos a poder acogernos al tema arancelario, ¿no? Esos beneficios. Entonces es importante saber eso en primera instancia. Ahora, si bien tenemos estos esquemas, dentro de la certificación por entidades, tenemos un tema de facilitación interno a ello.
¿Y cuál es? Que permita firmar de manera no manuscrita, digital, los certificados de origen. Es decir, estamos acelerando un poco más la tramitación. ¿Y por qué lo menciono? Porque cuando se firma de manera manuscrita, hay un documento, un papel que hay que imprimirlo, firmarlo por una parte, por el exportador, llevarlo hasta donde está el funcionario de la entidad para que haya una segunda firma. ¿Y esto qué conlleva? Tiempo, demora, horas hombre. Entonces es importante saber de que hay una demora en el movimiento de un lado para otro. Sin embargo, la firma digital, la implementación de la firma digital ha cambiado este esquema. Podemos ver aquí que la certificación de origen digital está vigente con México desde el 2019, con Colombia desde el 2020 y con Chile 2021. Estos tres países son los que conforman Alianza Pacífico, con el Perú, obviamente. Por otro lado, con Colombia, pero únicamente con Colombia, pero en el ámbito de comunidad andina, desde el 2021, y con México en su acuerdo bilateral, desde el julio del 2021. Importante señalar de que a pesar de que tenemos estos países y con ellos estamos tramitando el certificado de origen, entre este y el próximo año estamos tratando de que la certificación de origen digital se dé también con otros países de la región. Queremos incentivar de que haya más empresas, y no solo más empresas que tramiten, sino más acuerdos comerciales que se beneficien de este tema también. Entonces es importante señalar eso. Y aquí yo le estaba señalando de que hay una tramitación, una forma de trabajar, y vamos a ver cómo es que se da este esquema poco a poco. Entonces hay que entender, ya que he mencionado de la certificación de origen digital, ¿cuáles son estos beneficios? ¿En qué me beneficia tener un certificado de origen digital? Si puedo, dirán, usted, pero yo me refiero a acercarme, poner mi firma, que estar yendo de un lado para otro, que firmarlo digitalmente. ¿En qué me beneficia? Vamos a ver. Lo primero, tener en cuenta lo siguiente. Alianza del Pacífico, que es el que impulsó este tema de la interoperabilidad o intercambio digital entre las partes, estableció que los cuatro países que lo conforman a través de sus buses tuvieran que compartir información. ¿Qué ocurría? Y por eso esta lámina que dice antes de interoperabilidad. Las cuatro entidades están aisladas. ¿Por qué aisladas? Porque ninguna puede conversar con otra. Entendamos esto como que cada una habla un idioma diferente. Entonces, si hablan idiomas distintos, no se pueden comunicar. Entonces, así funcionaba antes la interoperabilidad. Antes de que exista esta interoperabilidad, cada país emite su propio certificado y lo manda al otro país, todo, pero en papel, porque por sistemas no se comunicaban. Con la interoperabilidad, cada país creó un paquete de interoperabilidad, o como lo conocemos, la parte técnica, lo conocemos como IOPAC. Cada país creó un IOPAC. ¿Y qué es lo que hace este IOPAC? Convierte la información que se le manda a la BUCE, la convierte en un archivo XML para que pueda ser enviado a otro país. Es decir, lo manda desde un IOPAC hasta el otro IOPAC. Y los IOPAC sí se comprenden entre sus buses. Y lo que se envía es un archivo XML. El XML es una estructura donde tenemos toda la información del certificado para poder enviar desde el punto A al punto B la información del certificado, es decir, el certificado propiamente dicho, porque hablamos de los datos, de un lado a otro. Podemos verlo con un ejemplo. En una exportación, sacamos, por ejemplo, de Perú, se tramita con el exportador, tramitan en la BUCE y lo queremos enviar a México. Aquí, para poderlo enviar a México, lo que hace nuestra BUCE es conectarse con el IOPAC de Perú, convertir esta información en el XML y este XML lo va a recibir el IOPAC de México.
el NEOPAC de México va a recibir este documento y se lo va a enviar a la BUCE de México para entregarlo a las entidades competentes. Entonces, hemos podido comunicarnos entre las BUCEs. Ya rompimos ese esquema que antes no se podían comunicar, ahora sí lo pueden hacer. Y si así funciona para la exportación, también va a funcionar para la importación. En este caso, cambiamos de país, por ejemplo, Colombia, a través de su BUCE, manda por el IOPAC el XML que le va a llegar al IOPAC de Perú y próximamente a la BUCE de Perú para que lo use la entidad competente. Entonces, tanto la exportación como la importación ya están vinculadas a la tramitación de los certificados de origen digitales. Pero acá estoy hablando de un beneficio. Vamos todavía a profundizar más en otros beneficios. Como mencioné, participan las entidades. ¿Qué entidad es la que recibe los certificados de origen en Perú? La SUNAT. Entonces, ahora ya la SUNAT participa con nosotros en este esquema de tramitación de los certificados de origen. Otro punto importante, hemos reducido el tiempo promedio de atención en los trámites que se realizan a través de la BUCE. ¿A qué me refiero con ello? Según la Carta de Servicios, que es un documento que tiene el MINCETUR, a la fecha la tramitación de los certificados de origen digitales está por encima del 98%. Es decir, que casi el 98% de los trámites que se tramitan de manera digital se realizan en menos de un día hábil. Y cuando hablo de un día hábil, me refiero a pequeñas horas, pequeñas reducciones de tiempo. Y si lo hablo en manera digital, ¿a qué me refiero? Lo tramita un país, lo firma digital y en ese instante, en cuestión de minutos, está llegando al país destino. El documento, obviamente, el documento que llamamos certificado de origen digital, ya llegó a destino. Entonces, es un envío muy rápido, como enviar algo por correo electrónico, similar. En este caso, estamos enviando por el canal de interoperabilidad el certificado de origen digital. ¿Y por qué menciono el canal? Porque lo que se busca es asegurar la correcta comunicación con las buses. Para trabajar con ese esquema, cada bus está interconectada. Es decir, tenemos cuatro caminos o cuatro vías de entrada y salida de información, que son las buses de cada país. Otro punto importante, se reduce costos en la cadena logística. ¿Por qué se reduce costos? Porque ya no estoy tramitando o no le estoy pagando a una persona para que, por favor, necesito que vayas a la entidad, te recojas el certificado, me lo traigas, pues lo voy a firmar, luego te pago para que lo devuelvas, que ya no está, que han cerrado, que ve mañana, que tengo que esperar un tiempo. Hay un costo. Entonces, esos costos ya están reducidos. ¿Por qué no tengo que enviar a alguien o que tengo que estar esperando? En el mismo sistema ya me salen las alertas para poder tramitar. Dato importante también es este intercambio. Intercambio de estos archivos. Intercambiamos esta información. Es lo más importante, ¿no? Y eso nos va a permitir que más adelante podamos intercambiar otro tipo de información también. Cuando hablamos de envío, obviamente estamos hablando de un envío digital. No enviamos físico. Nos evitamos imprimir certificados de origen. Estamos colaborando, estamos siendo ecológicos, estamos ayudando al medio ambiente a evitar la impresión de documentos. ¿Cómo funciona? Para que entiendan un poco esto gráficamente y entiendan un poco también el tema cuando menciono el XML. Tenemos por un lado el exportador. El exportador, ¿qué tramitaba? Un archivo en PDF, ¿no? Este PDF, este archivo en PDF se imprime, se pone la firma a mano, luego se envía a la entidad, quien también firma a mano, y luego se envía para los países de Alianza Pacífico, a donde corresponda, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando hablamos de digital, ya no. El exportador, este PDF, lo puede visualizar. Nosotros, en nuestra BUCE,
y acá hago la aclaración, en nuestra BUCE, no hablo en las BUCE de los otros países, en nuestra BUCE hay una opción para una vista previa, cómo está quedando el documento. Y también el exportador puede darle enviar a la entidad o transmitir, que es la opción correcta, ¿no? Transmitir a la entidad. La entidad puede decir que está correcto y se procede a la firma. Firma el exportador, firma la entidad y se envía a los países. Pero he tratado de reflejar aquí, y está encerrado en círculos en la parte inferior, donde tienen que ir los datos del firmante, solo aparece el nombre del firmante. No aparece la firma, no hay una rúbrica. ¿Por qué no aparece? Porque ha sido firmado de manera digital. Punto uno. En la entidad, lo mismo. ¿Por qué no aparece? Porque ha sido firmado de manera digital. La firma 2. Y ustedes cuando ven la imagen del archivo PDF, no van a ver la firma. Y ustedes podrán preguntar o decir, y van a recibir muchas veces las dudas de las contrapartes o de un agente. No, que al certificado le faltan las firmas, tiene que ir firmado. No. Cuando es digital, el sistema reconoce un certificado de origen digital porque ingresa, el único medio o canal para ingresar es la BUCE. Y el único medio o canal para salir también es la BUCE. Entonces, entra por la BUCE de un país, sale por la BUCE de otro país. ¿Y qué es lo que genera ello? Reconocer que el certificado es verdadero. Pero se preguntará, ¿y dónde están las firmas entonces? ¿Para qué están firmando? Si es como enviar un documento sin firmas. No, sí hay firmas. ¿Y dónde están? En el XML, en ese documento que viaja. El PDF, yo les he dicho, es la representación gráfica de lo que están viendo acá. Pero lo que está viajando de un punto a otro es el XML. Y las firmas están en este archivo XML. Entonces, cuando uno quiere consultar, ¿no?, o visualizar el documento, va a tener la imagen del certificado y no va a ver las firmas digitales. ¿Por qué? Porque las firmas, ¿en dónde están? En el XML. La representación gráfica o el PDF, comúnmente llamado, solo nos permite ver la información que está aquí. Repito, la firma no aparece. La firma está en el XML. Por último, visualizando los beneficios, podemos tener 5 datos importantes, 5 datos que dan seguridad. ¿Cuáles son? El primero, comenzando por la parte superior, confidencialidad. El documento que se está emitiendo a través de la BUCE no puede ser accedido por terceros. Es decir, yo como empresa exportadora se lo doy a la empresa importadora por el canal de interoperabilidad. No está accediendo un tercero u otra persona, no. Está yendo por el canal de interoperabilidad. Es punto uno. Punto dos. Es íntegro. Este archivo XML, que es lo que está viajando por el canal de interoperabilidad, tiene integridad. Es decir, que es inalterable. Nadie puede alterar el archivo XML. ¿Ok? Tal como sale, tal como llega. Está disponible, disponibilidad, porque se puede acceder en cualquier momento. El sistema no es que tiene, solamente lo pueden ver en la mañana, en la tarde, o una vez que llega, lo resalten y ya no lo pueden ver. No, lo pueden acceder en cualquier momento. Otro cuarto punto importante. El documento es verdadero, es real. Es decir, nadie puede decir de que no, esa información del archivo XML es mentira, es falsa. No es falsa. ¿Por qué? Porque es la información que la parte exportadora ha registrado y ha enviado a destino. Por último, el no repudio, que se refiere a que documento firmado es una manera de reconocer que la persona que está firmando es quien ha emitido ese documento. No podría decir de que no, yo no lo emití. Entonces no hay un rechazo de la firma. Estos 5 puntos que he tocado acá le dan una validez
adicional al XML, ¿no? Le da toda la protección necesaria al archivo que viaja desde el punto A al punto B, desde el país exportador al país importador. Entonces es importante señalar ello para que tenga presente que no estamos hablando de cualquier documento, archivo, papel que va de un lado al otro. Es un papel, es un documento que tiene toda la seguridad. Ahora, ya que hemos entendido, y espero que así sea, igual si tienen dudas, ya saben, el chat lo pueden utilizar para después leer las preguntas, ¿cómo trabaja el tema de certificación de origen digital? Pero ahora profundicemos un poco más. ¿Qué pasa si yo quiero ser o firmar digitalmente? Porque yo exporto a Colombia, a Chile o a México, ¿no? Entonces, yo quiero exportar así esos destinos y quiero mi certificado de origen digital. Lo primero, tengo que tener ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? El primero, a través de mi computadora, tiene que tener sistema operativo superior a Windows 8, una memoria RAM de 8 GB, almacenamiento en disco de 100 GB y acceso a Internet. Toda computadora actual cumple con esos requisitos, así que no deberíamos tener ningún problema con ello. Como segundo punto, y es un dato importante que voy a profundizar en las láminas posteriores, es que tenemos que tener un certificado digital. Es decir, tenemos que tener un documento que diga, en caso, Michel Pérez, trabajas en la dirección de la unidad de origen, tema tu certificado digital. Este certificado digital se puede adquirir en Perú o en el extranjero. Vamos a entenderlo láminas más adelante. Voy a detallar ello. Como segundo punto, también tenemos que tener un software de firmado, cual voy a detallar más adelante esto del software de firmado para que entiendan que es importante instalarlo y configurarlo y cómo se hace ello. Como tercer punto, el usuario firma. Dentro de la SUNAT sabemos que hay usuarios, roles, para poder hacer diferentes trámites. En este caso, para hacer los trámites de firmar certificado de origen digital, necesitamos que tenga ese rol. Ahora, si quiero hablar sobre el certificado digital, tengo que entender lo siguiente. El certificado digital, existen tipos de certificados digitales. Certificados digitales para facturación electrónica, para firmar documentos electrónicos o firmar PDFs vinculados a la empresa, para firmar como persona natural, como profesional, como un operador de servicio electrónico, para agentes automatizados, etc., entre otros. El certificado que debemos de tener es un certificado digital para documentos electrónicos, que también se llama documentos electrónicos PDF o documentos vinculados a empresa. Haciendo un sondeo hace unas semanas atrás sobre cuánto cuesta un certificado digital. El certificado digital cuesta por un año entre diferentes empresas peruanas entre 170 a 190 soles, por dos años entre 280 y 320, y por tres años entre 410 y 450, dependiendo de la empresa con la que se esté tramitando. Pero eso más o menos es un estándar que se ha tomado para que sepan ustedes más o menos cuánto está. Importante resaltar antes de pasar a la siguiente lámina. Tener un certificado digital no significa de que cuando tramite mi certificado de origen digital vaya a decir, no, yo ya no tengo que pagar porque ya pagué. No. Una cosa es tener el certificado que dice Michel Pérez trabaja en la edición de no origen y otra cosa es que tenga el documento con la firma y todo ello. Recordarle que todo trámite que se tramita por la BUCE tiene un costo. Todo trámite de certificado de origen, para ser más exacto, tiene un costo de 36 soles más IGB. Aquí he mostrado, o mejor dicho, estoy mostrando. Dentro de Indecopi existe un registro, una lista oficial de prestadores de servicios de certificación digital o en sus siglas ROPS. ¿Qué es importante resaltar de esta página? Existen diferentes servicios relacionados a las firmas digitales o a la certificación digital. Un dato importante es que tenemos que averiguar o buscar
aquellas empresas que venden certificados digitales. Las que no vendan, no las necesitamos para adquirir la firma digital. Entonces, es un dato importante. Como mencioné, se puede comprar en Perú o en el extranjero. Son 63 empresas que pueden emitir o que pueden otorgarnos un certificado digital. Entonces, ya teniendo el certificado digital, que era uno de los requisitos, tenemos otro requisito que es el usuario secundario. El usuario secundario, como se acordará, es el usuario que se crea a través de la plataforma de SUNAT con su clave SOL. Aquí podemos crear, ¿no? Estamos capturando las pantallas. Tenemos las para ingresar con nuestro RUC, DNI, contraseña. Y luego, entre el menú que nos aparece, podemos escoger el que dice Administración de Usuarios Secundarios. Y podemos crear el usuario. Si me acuerdo bien, tendría que variarlo, no lo he hecho en estos días, pero creo que se pueden crear hasta cerca de 1,000 usuarios secundarios, no solamente para el tema de origen, sino para otras funcionalidades que se pueden realizar, que puedan realizarse en la SUNAT, ¿no? Para trámites aduaneros o para trámites administrativos que se trabajan con la SUNAT. Entonces, es importante saber que pueden crearse varios usuarios secundarios. Luego de ello, cuando haya escogido que quiero crear el usuario secundario, ingresaré los datos para identificarme, ¿no? Documento nacional de identidad, el número de documento, apellidos, nombres, nombres, apellidos completos, correo electrónico, un usuario, una clave, ¿no? Para validar. Y luego ya me aparecerá la confirmación de que tengo mi certificado digital. Perdón, que ya he creado mi usuario secundario. Ahora, ya que he creado mi usuario secundario, voy a asignarle el rol. ¿Y qué rol era? El rol usuario firma. Entonces, es importante saber de que con estos pasos ya tengo mi usuario secundario. Y si he comprado mi certificado digital, ahora tengo que vincularlo. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Instalar. Muchas veces las empresas con las que se adquieren los certificados digitales son los que permiten vienen y te lo instalan todo el certificado digital sin ningún problema. Ya, entonces es importante saber ello, ¿no? El certificado digital, como mencioné, es el documento que simplemente dice que Michelle Pérez trabaja en tal empresa, nada más. El certificado de origen digital, por su lado, sí es el que tiene toda la documentación o la información de las mercancías que se están exportando y todo ello. Es importante saber. Es diferente cuando digo certificado digital a certificado de origen digital. ¿Cuáles son los pasos para instalar? El asistente para importar certificado, dónde se encuentra, le daré la opción siguiente y me pedirá una contraseña. Una contraseña para validar el certificado digital, se computó correctamente como corresponde y si entramos, por ejemplo, a las opciones de internet, si ustedes se caen en sus computadoras a las opciones de internet, de este caso es del Microsoft Edge, pueden ver que cuando entran a certificados, existen varios certificados que ya tienen, que ustedes de repente no conocen, pero que se graban por el mismo software que están instalando. Y son, por ejemplo, en este caso son diferentes software que se han ido instalando y aparecen ahí registrados. Entonces es importante saber ello, ¿no? Que los certificados digitales están en una página únicamente para poder acceder a ellos rápidamente. Y cada uno tendrá una funcionalidad exclusiva dentro del sistema. Ahora, mencioné el software. El software Busy Signature. Y el software Busy Signature simplemente se descarga desde la Busy. Entra la Busy al componente origen y se descarga el software Busy Signature. Podemos visualizar la información, le damos a aceptar y continuamos con la instalación. Nos aparece cómo se instala el Busy Signature, o sea, el software firmador.
nos dice en qué directorio se va a grabar el software firmador y termina la instalación. Y termina la instalación rápidamente, sin ningún inconveniente, del software BioSignature. Luego, ya que está instalado, nos aparecerá que el sistema, el BioSignature, el software BioSignature, ya está activo. Aquí lo único que hace falta es configurar. ¿Configurar qué? Configurar el acceso al escribir la contraseña, el usuario, ¿no? Que tenemos en SUNAT, nuestro usuario secundario, con la contraseña que hemos creado, todo, y con ello se vincula, ¿no? Entonces, para hacer una prueba de la configuración, ingresaré mi certificado, pondré el certificado seleccionado, porque me sale una lista de varios certificados que pueden estar vigentes, voy a escoger el que corresponde y puedo darle probar firma. Cuando dé probar firma, automáticamente el certificado ya estará firmado. En este caso es una prueba, solo es una prueba para saber que las conexiones están correctas. Algunos enlaces de interés tenemos tres. Tenemos el registro que tenemos de Indecopy, el manual de cómo se firma digitalmente, de cómo se instala y configura el software, la firma y todo ello, y el manual de usuario de cómo lo vamos a utilizar. Vamos ahora a utilizar el certificado sin ningún problema. Vamos a dar el siguiente. Y voy a explicar un poco en el sistema cómo se tramita o cómo se emite y visualiza un certificado de origen digital. Como mencioné, para tramitar el certificado lo hacemos a través de la BUCE. Nuestra BUCE o nuestro sistema de ventanilla única es un sistema que facilita el comercio, es un canal para tramitar toda la información que tenga que ver con certificación, certificados de origen, con tránsito, salida de mercancías, de repente una mercancía restringida, o temas de puerto. Entonces son varias herramientas que están dentro de esta BUCE. Algunos de ustedes ya conocen estos trámites, estos procedimientos. Son los 5 procedimientos que ya están dentro de la BUCE desde sus inicios en el 2013, que es la calificación de declaración jurada, cuyo costo actualmente es gratuito, sigue siendo gratuito, y es vigente por 2 años. Por otro lado, tenemos la emisión de certificados de origen, cuyo costo es 36 soles más IGB. Y luego tenemos las casuísticas de duplicado, reemplazo y anulación del certificado de origen. Adicional a estos 5, ya se está haciendo pruebas para consignar el trámite número 6, que es solicitar la acreditación de exportador autorizado. Una acreditación que el tiempo máximo para decir, ok, está todo listo, es de 30 días hábiles. ¿Ya? Entonces es importante saber que esos son los únicos trámites que se tienen a la fecha, los únicos procedimientos que se tienen a la fecha en el componente de origen de la BUCE. Cuando queremos tramitar en la BUCE un certificado de origen digital, vamamos a la BUCE, www.buce.gov.p, a la opción que aparece con una mano, y vamos a la opción certificado de origen. ¿Qué es lo que cambia cuando uno quiere ingresar? Como ven, hasta ahora seguimos en lo mismo, llenamos a la BUCE, sobre el sol, como corresponda. Un dato importante que esto sí yo resalto es verifiquen siempre que sus datos estén actualizados. ¿Ya? En todas charlas en las que yo doy, siempre pido por favor que sus datos estén actualizados. Actualicen sus datos, sus correos, sus teléfonos, direcciones, ¿no? Entonces hay datos que podemos corregir por el sistema y otros datos que tenemos que corregir desde la SUNAT de nuestra ficha RUC. Entonces, cuando quiero tramitar el certificado, me acercaré a la entidad correspondiente, coordinaré virtualmente porque no tengo que acercarme, ¿no? Cuando digo acercarme me refiero a que entraré por el sistema.
elegiré la opción emisión de certificado de origen, que ¿cuánto me cuesta? 36 soles más IGB. Eso es el único pago que voy a hacer por mi certificado de origen. Escogeré el país, acuerdo, la entidad con la que quiero trabajar. Y puedo ver cómo se visualiza mi certificado. Tenemos una opción para visualizar previamente nuestro certificado de origen. Entonces, ¿qué ocurre con ello? Yo puedo visualizar cómo es que va quedando la mercancía. ¿Para qué? Para yo poder coordinar con mi contraparte y decirle, contraparte, mire cómo está quedando el certificado. ¿Está bien? ¿Sí? ¿No? Es por eso importante la vista previa. Porque me facilita esa opción. Por otro lado, en la siguiente pestaña vamos a agregar la factura comercial. ¿No? Y cuando emitamos la factura, hay que tener en cuenta. Podemos nosotros emitir la factura, pero también la factura la puede emitir un tercer país. Importante saber ello. Hay que colocar el número y la fecha de la factura comercial porque son datos importantes y que se van a ver reflejados en el formato de certificado. También tendré que adjuntar este documento como corresponde y posterior a ello escogeré la mercancía. Es decir, ¿qué declaración jurada? Recordemos de que para tramitar un certificado de origen con entidades, antes de tramitar el certificado hay una declaración jurada donde dice cómo es la composición de mi mercancía y si mi mercancía cumple o no cumple origen. Entonces, escogeré aquellas declaraciones juradas vigentes, llenaré información, acá por ejemplo en la DJ, decía tunta, tamaño grande, redondo, tubérculo deshidratado seco, ¿no? Esta es la partida 07490. Y aquí vamos a colocar tal como quisiera que se vea en el certificado. Entonces, en el certificado se muestra de esta manera y pondré el sistema armonizado que corresponde y le doy transmitir. ¿Qué ha pasado acá? Cuando le doy transmitir, toda esta información viajará a que el exportador ya le está enviando a la entidad y la entidad evaluará esta información para decir al exportador, oye, ¿está correcto o falta corregir algo? Recordemos, si va a ser en papel, el documento, no, ¿dónde está el número? Acá arriba y acá abajo irán las firmas correspondientes, ¿no? Solamente no se visualizan las firmas en el digital, en el de papel. Sí, se visualiza todo. Entonces, dentro del sistema, ¿cómo es que se visualiza esto? ¿Cómo se visualiza ese certificado de origen digital? Muy simple. Tenemos una opción que dice en documentos resolutivos, pero previo a ello tenemos una opción que dice pendiente de firma digital. Esta opción solo la ven aquellos que tienen el usuario secundario con el rol firma. Si ustedes no son o no tienen ese rol, no van a visualizar esta pestaña. Ingresarán a pendiente de firma digital, a documentos resolutivos. Y dentro de documentos resolutivos, tenemos una opción que dice datos. Bueno, porque ya había ingresado este ejemplo. Y lo que voy a ingresar, ¿qué es? Voy a colocar el nombre de la persona y la fecha en la que va a firmar este exportador. Grabaré los datos, voy a confirmarlos, indicando que sí, lo va a firmar esta persona, lo va a firmar tal día. Grabaré y posterior a ello, firmaré. Como administrador voy a firmar, ¿no? Como usuario, voy a firmar. El software se conecta automáticamente, yo tengo que entrar al software de firmar, automáticamente se conecta y firma el documento. Hasta ahí hemos trabajado nuestra parte. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando llegue a la entidad va a recibir también un mensaje donde dice aprobado, pendiente de firma digital, finalización. ¿Qué implica ello? Que si yo he tramitado mi certificado en papel, en las copias también tienen que ser, los reemplazos tienen que ser también en papel, las firmas tienen que ser en papel. Si lo he firmado digital, todo el resto de las operaciones que vengan después tienen que ser en digital. Entonces, es importante señalar eso para que no haya después ningún inconveniente.
¿La entidad cómo firma? La entidad entra en una opción, dice firma, entrará a la acción SUSE, tiene una opción que dice firma de la entidad. Y el funcionario de la entidad, ¿qué va a hacer? Va a firmar el documento, y cuando firma el documento, se habilita el software firmador y se firma digitalmente el documento. Acto seguido, el documento saldrá de Perú y viajará hacia Colombia, debidamente firmado, pero firmado no a mano, firmado digitalmente. Eso es importante señalar. Y se verá aprobado ya ese trámite. ¿Qué cambió sobre la firma digital? Un dato importante. La firma digital, lo que ha pasado es, la representación gráfica sigue estando aquí, presente. La firma digital del exportador irá acá, y la de la entidad irá en esta casilla. Pero recordemos, firmas no van en el papel, está viajando, porque como va a firmarse digitalmente, lo que quedó está la firma en el XML. Aquí va a estar la firma digital. Aquí ya no va a aparecer. Ya, entonces, digamos, esa es la validez que le da, la validez y seguridad que le da el sistema para tramitar los documentos por esa vía. Si yo quisiera visualizar mi certificado de origen digital, yo simplemente entraría a la opción servicios, aparecerá estas dos opciones, buscar certificado de origen digital y descargar la aplicación Busy Signature para la firma digital. Yo descargaré el software, eso es lo que yo necesito. Yo necesito que el software se descargue, ¿no? Cuando lo quiera instalar. Y en el caso que quiera buscar el certificado de origen digital, entraré en la opción de búsqueda de certificado de origen con firma digital. ¿Ya? Entonces, aquí voy a hacer una aclaración sobre el software que no hice hace un instante. Este certificado digital que se está comprando a una empresa me sirve para firmar certificados de origen digitales, y el software que utiliza es gratuito porque se descarga de la BUSE. Solo me sirve para firmar documentos de la BUSE, no para otro. Está configurado de esa manera. Si yo quiero firmar otro tipo de documentos, correos, oficios, cartas en mi empresa, yo tengo ahí sí que adquirir un software de firmado, ¿no? Porque es diferente. Solo hago esa aclaración. Entonces, busco el acuerdo, pues, tengo el número, pondré el número y le doy buscar, y aquí aparecerá el número de certificado de origen que quiero visualizar. Le doy doble clic, abre y veo el certificado de origen. Dato importante. Esto es cómo funciona en Perú. ¿Ya? En Perú funciona así. En Colombia, en Chile, en México, funciona de manera distinta. ¿Ya? Eso es importante señalar. Nosotros tenemos un visualizador. De repente en sus buses de sus países no tienen visualizador, pero ya está integrado con sus trámites aduaneros. Nosotros no lo tenemos aún integrado en nuestros trámites aduaneros, pero sí está ya integrándose la SUNAT para capturar toda esa información, que es un dato importantísimo en esta tramitación de certificados de origen digitales. Entonces, importante señalar, ya como parte final de este tema de certificación de origen digital, y pasar a resolver cualquier tipo de preguntas que tengan, vamos a ver lo siguiente. Un poquito de estas dos estadísticas, podemos visualizar lo siguiente. Cuando comenzamos a trabajar con México, les dije, en el 2019, un solo certificado se tramitó. Cuando empezamos a trabajar en Colombia, un solo certificado se tramitó. Un certificado de origen digital, me refiero. Pero, ¿qué ocurre? Con el pasar de los años, ha ido aumentando. Entonces, si ven, ha ido aumentando la cantidad de certificados de origen digital. Tampoco digo que se emiten 1,000, pero sí se está aumentando.
Entonces, es un dato importante. Coordinar con nuestras empresas si nosotros podemos emitir hacia uno de estos países e impulsar la certificación de origen digital. Podemos visualizar en otro tema, otra proyección, que cada año ha ido aumentando la cantidad de digitales. En el comienzo hemos tenido un 0.005, luego casi un 1%, 1.7, 3.1, 5.5 y ahora 5.3 y estamos a mitad de año. Entonces, a finales de año vamos a crecer definitivamente, ese número va a ser muy alto. Entonces, es importante señalar ello porque, como podemos visualizar, las empresas están adoptando y se están adaptando para poder utilizar certificados de origen digitales, porque para ahí es donde está apuntándose el tema de la certificación de origen en estos momentos. Ok, antes de pasar a las preguntas, mencionar lo siguiente. Tenemos el correo electrónico de la oficina de la dirección de la unidad de origen, origen@minsetur.gob.pe. El teléfono y el anexo de la secretaria para poder derivar a quien corresponda. Y por otro lado, Buceayuda. Buceayuda, que dentro de sus funciones es contestar la llamada y ofrecer un servicio técnico que ayude a orientarle al usuario a poder levantar su propio problema. Entonces, es importante saber ambos correos que están dentro de las láminas que se les van a repartir. Entonces, voy a pasar ahora a la función a la ronda de preguntas para poder bien. Me van a leer las preguntas para manejar eso. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Michael, por la presentación y por toda la información que nos han brindado. Efectivamente, vamos a pasar a la rueda de preguntas y respuestas. Esperamos que los usuarios puedan colocar las preguntas ahí en el chat. Los que aún no han colocado, ahí tienen la opción y la oportunidad para hacerlo en estos momentos. Tenemos la primera pregunta por parte de Ivonne Guevara. Ella tiene dudas acerca del sistema Buse Signature. Menciona si hay algún costo adicional, muy aparte de los 36 soles más el IGB, que es por el uso del certificado de origen, y si puedes volver a aclarar el tema acerca de este tipo de sistema. Claro que sí. Voy a retroceder unas láminas para explicarle. Como mencioné, el certificado de origen digital, hay que entender lo siguiente. Yo estoy tramitando un procedimiento MINSETUR. Hay un TUPA. Este procedimiento dice que emitir un certificado de origen me cuesta 36 soles más IGB. ¿Ok? Ese es el costo del trámite. El costo por tramitar mi certificado de origen. Eso es importante saber. Tengo que pagar 36 soles más IGB. Ese costo lo tramito, ese pago lo tramito con la entidad con la que estoy tramitando, mi certificado. ADEX, la Cámara de Comercio de Lima, SNI, si estoy en Arequipa, Piura, ¿no? Con quien sea. Independientemente a esto, si yo quiero firmar digitalmente, yo tengo que comprarme firma digital. Mi certificado digital tengo que comprarme. Entonces, yo tengo que pagar el costo, lo que me cuesta adquirir la firma. Con esa firma, yo voy a poder firmar N cantidad de certificados de origen. Por ejemplo, si yo emito para Colombia, por ejemplo, de la Comunidad Andina, 50 certificados al mes, con ese certificado digital que yo tengo, voy a poder hacer 50. Ese es un dato importante. Entonces, cuando se firma digitalmente, nos sirve tener el certificado digital, el cual se mencionó que puede ser
por 1, 2 o 3 años. No he visto si hay empresas que venden por 4 años, por si acaso, o más. Ese es un punto. Y el otro, que usamos un software firmador, un software propio de la BUCE. ¿Ya? No hay que comprar un software firmador. ¿Ya? Ese es un dato importante a resaltar para que sepan cómo es el tema del uso del sistema de la instalación y configuración de estos certificados de origen digitales. Espero que haya podido aclarar tu duda, Ivonne. No sé si tienes alguna duda adicional a ello. Si no, nos puedes escribir y te volvemos a aclarar. Claro. Gracias. La siguiente pregunta es por parte de Tracy y nos menciona: en caso de exportación de café verde a Estados Unidos, ¿el certificado de origen que emite la Cámara de Café es distinto a este certificado de origen que se emite en BUCE? Ok. Respecto al café, existe un tema muy particular. Si yo quiero acogerme a las preferencias arancelarias, voy a utilizar mi certificado de origen. Mi certificado de origen digital. Entonces, mi certificado de origen digital o mi certificado de origen manuscrito, ¿no?, es el que voy a tramitar. Hablando de que estoy tramitando café. Por otro lado, si quiero emitir hacia Estados Unidos, Estados Unidos, si recordarán, es autocertificación. Es decir, yo solo voy a tramitar mi certificado de origen, que va a indicar que mi producto que se quiere acoger a preferencias es el café. Ese es el certificado de origen. Las cámaras de café, la Cámara o la Junta Nacional de Café, emiten un certificado. Es un certificado llamado certificado ICO, que es un certificado o un documento que, digamos, sirve para llevar una contabilidad o un registro estadístico de las producciones de café en el Perú, de acuerdo a su reglamentación. Eso es distinto a un certificado de origen, por si acaso. Ya no vayan a creer de que, no, yo tramité mi certificado ICO y ya con eso puedo exportar y cojo las preferencias. No. Son diferentes funcionalidades o temas que se ven entre uno y otro. Espero, Tracy, que haya podido ayudarte con tu consulta sobre el certificado que están emitiendo por las cámaras de café. Bien. La siguiente pregunta es por parte de Jordan Garay y nos menciona: buenas tardes, tengo entendido que para Corea del Sur tenemos la autocertificación. ¿Eso quiere decir que puedo hacer todo el proceso a través de la BUCE? Vendo chompas de lana de alpaca y me han hecho un requerimiento en Corea del Sur. Ya. Corea del Sur no requiere entidad. Cuando es autocertificación, no se tramita nada por el sistema. Tú mismo puedes llenar, descargarte los formatos desde la página web de acuerdos comerciales o desde la página web de la plataforma de Micetur. Buscar el formato que se emite hacia Corea. Hacia Corea se emite un formato en inglés. Llénalo correctamente. Lee bien cada casilla de llenado para que no tengas duda. Con ese documento, después de que firmas y sellas, ya lo puedes enviar hacia Corea. Esa es una autocertificación. No hay una certificación por entidades. Ahí. Ese es un dato importante a resaltar. Correcto. La siguiente pregunta es por parte de Liz Bravo y nos menciona: ¿podría aclarar sobre los tipos de certificado? Menciono que hay costos diferentes para 1 año, 2, 3 y 4 años. Sí, ahí lo que yo estaba refiriéndome, no me refiero al certificado de origen, aclaro, primera instancia. El certificado de origen cuesta 36 soles más IGB. Lo que se ha mencionado allí es cuánto me cuesta este certificado digital, ese documento que dice: Michelle Pérez trabaja en la DUO como coordinador de certificación de origen. Ya. Ese documento se puede adquirir por 1 año, por 2,
o por 3 años. No conozco si hay empresas que emiten por 4, como mencioné hace un instante. Entonces, ese certificado valida a eso. Entonces, simplemente lo que está haciendo es como que si yo tuviera un sello, imaginemos que tengo un sello donde está mi firma, y lo que tengo es que ese sello me va a durar 1 año, 2 años o 3 años. Nada más es eso. Hay empresas que prefieren comprar por 1 año, ver cómo les va. Otras deciden no, invertir fuerte y se compran por 3 años y le da a toda su área de logística. O también empiezan a utilizar las firmas digitales para otro tipo de documentos, ¿no? Dentro de su institución o dentro de su empresa. Correcto. Gracias, Michael. La siguiente pregunta es por parte de Luz García y nos menciona: buenas tardes, si ya tengo la firma electrónica, ¿no es necesario volver a registrarlo? Si ya tiene la firma electrónica, ya se lo va a registrar, ¿no? A ver, la firma electrónica, la firma que estés validada y configurada ya en el sistema para firmar tu certificado de origen, ya no necesitas tramitar, lo que necesitas es registrar, o sea, cuando se registra una sola vez. O sea, quiero entender que tú, la palabra registro te refieres a configurarlo. Si tienes tu firma y tu software ya lo descargaste, tienes que configurarlo. Se configura una sola vez, ¿no? Es como que recién instalas tu computadora y le estás instalando los programas, ¿no? Le instalas una vez, ya está instalada y configurada ahí tu firma para que puedas tramitar certificados de origen los que quieras. No significa de que cada vez que quieras emitir vas a tener que pagar certificados, volver a emitir documentos, no. Espero que haya aclarado. Correcto. Sí, la siguiente pregunta por parte de Lisset nos menciona: buenas tardes, ¿puedo solicitar el certificado de origen por cualquiera de las entidades o se tiene algún requisito adicional? Por ejemplo, si quiero que lo genere la Cámara de Comercio de Lima, ¿debo ser miembro o no necesariamente? Ya. Cada entidad certificadora a la que nosotros, que digo nosotros como dirección de la unidad de origen del MINCETUR, ha delegado esta función, es para que tramiten y emitan sus certificados de origen. Ustedes pueden escoger la entidad con la que quieren trabajar. Cada entidad trabaja siguiendo lo que dice el TUPA. Un dato adicional a ello es que, de repente, si yo voy a la Cámara de Comercio de Lima y soy agremiado, me pueden atender primero, como en un banco. Si voy a un banco y soy socio del banco, me atienden primero. Si no soy socio, pero muevo mucho dinero, me atienden rápido. Si soy de la tercera edad, me tramitan por otro lado, otra ventanilla. No, entonces así. Cada uno se tramita de diferente forma. Aquí es similar. Tengo diferentes entidades a las cuales puedo acceder. La entidad me va a tramitar mi certificado dependiendo del volumen de documentos con el que está llegando y tramitarlo sin ningún problema. Entonces, yo puedo escoger la entidad con la que quiero tramitar mi certificado de origen o mi certificado de origen digital. Lo único que sí tengo que saber es que si he tramitado mi declaración jurada con una entidad, el certificado de origen también lo tengo que hacer con esa entidad. Es la única salvedad dentro de la emisión del certificado de origen. Correcto. Ya vamos casi por finalizando esta sección. La siguiente pregunta es por parte de Víctor Suárez y nos menciona: ¿cómo postulo para que MINCETUR me autorice como exportador certificado o autorizado, me parece? ¿Cuánto tiempo toma? Ya, a ver. Para ser un exportador autorizado hay que prestar ciertos requisitos. Hay unos formatos que tienen que llenar, que tienen que presentarse. Si gustas mayor información sobre el exportador, no solo para él, para cualquiera, sobre el tema del exportador autorizado, puede hacerlo a mi correo o al correo de origen que hemos mencionado hace un instante, para poder enviar toda la información sobre el exportador autorizado, ¿no? Decirle qué documentos necesita, qué tiene que presentar para poderse acreditar como exportador autorizado y poder beneficiarse y tratar sus documentos de manera ágil, ¿no? Más rápida. Toma 30 días desde que inicia el trámite hasta que finalice, ¿no? Correcto. La siguiente pregunta es por parte de Jaime
Verano nos menciona, ¿podría aclarar el tema de que este certificado digital puede ser tramitado únicamente para operaciones con Colombia, México y Chile, o es que se podrá trabajar con otros países más? Actualmente, la certificación de origen digital funciona con esos tres países, Colombia, Chile y México. Con los tres en Alianza Pacífico. Con Colombia también funciona en Banco de Comunidad Andina. Y con México en el bilateral que tenemos con ese país. Más adelante, lo que mencioné, estamos coordinando con otros países de la región para que también se incluyan o puedan participar de este mecanismo de facilitación de comercio que es interoperar con certificados de origen digitales. Perfecto. Tenemos ya unas dos últimas consultas rápidamente. La primera es de Mayra Briceli, nos menciona, ¿es necesario contar con un comprador en el extranjero para solicitar el certificado de origen en caso de café verde? Todo certificado de origen se tramita en base a una factura comercial, en base a una compra-venta, porque yo lo que estoy diciéndole es, tú me has comprado certificado, tú me has comprado, imaginemos, el café, me has comprado, imaginemos, 100 toneladas de café, yo te voy a dar las 100 toneladas y te las voy a registrar en un certificado de origen, para que cuando llegue allá, tú uses el certificado y te puedas beneficiar del tema arancelario que tenemos entre ambas partes, ¿no? Entre ambos países. Ese es un poco el tema. Entonces es necesario saber cuánto le voy a comprar, o mejor dicho, cuánto le voy a vender a la persona que, ¿no? Que me está pidiendo ese producto, esa mercancía. Correcto. La última consulta que tenemos por parte de Juan Carlos Tábara y nos menciona, buenas tardes, si pago los 170 soles por año, ¿incluye ya el pago a la empresa que brinda el servicio de firma digital o se debe pagar aparte este servicio? Ya, no. Cuando tú pagas, imaginemos estos 170 soles, lo que te va a permitir es que la empresa venga y te instale el certificado digital. Un documento, como mencioné, el certificado digital. Juan Carlos, por ejemplo, te va a registrar. Ah, perfecto. Este es el certificado digital del señor Juan Carlos Tábara, de la empresa tal. Y su cargo es este, ¿no? Paga. Ese documento te cuesta 170 soles por un año, por ejemplo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Con ese certificado, tú ya podrías firmar documentos. Pero para firmar documentos necesitas un software o una plataforma que te firme. Si vas a firmar solamente documentos de la BUCE, te descargas gratuitamente el software firmador. Si vas a tramitar otro documento que no esté en la BUCE, sí vas a tener que comprar un software firmador para poder emitir ellos, ¿no? Entonces, ese es un dato importante para que lo tengan presente. Bien, muchas gracias Michael por la presentación y todo lo que nos has compartido esta tarde. Antes de finalizar el tema o finalizar ya la sesión del día de hoy, no sé si quieran dar algunas palabras finales o recomendaciones para el público. Sí, perfecto, muchas gracias. Sí, en general, el MINSITUR y la dirección de la unidad de origen viene fortaleciendo, brindando estas capacitaciones para llegar a más empresas para que empiecen y vean de que existen mecanismos que facilitan el tema del comercio, ¿no? Estamos buscando siempre que mejoren el tema del comercio, que utilicen los diferentes mecanismos que tenemos la autocertificación por un lado, la certificación por entidades, el exportador autorizado, la certificación de origen digital. Sabemos que son esquemas distintos, no todos los acuerdos trabajan bajo el mismo procedimiento o el mismo esquema. Si tienen dudas sobre el exportador autorizado, la certificación de origen digital o cualquier de ello, pueden escribirlo a mi correo o al correo origen@mincetur.gob.pe para poderlos orientar ya específicamente a su pregunta y o lo que quieran hacer.